Dos. Ahora sí. Seguimos esperando. Mucho público en la catedral. El asistente del juez. Salieron al combate participantes en el Clásico Armada Nacional Bolivariana, temporada oficial 2023. Rápidamente viene a tomar el comando Paomi Polis, viene atacando para el segundo Filomena. En el tercero Linda Carter, ahora Linda Carter pasa al segundo Filomena, queda en el tercero. En el cuarto puesto, aproximadamente unos cuatro cuerpos, adelanta Cañonera Girl. Se queda avasallante en el último lugar, del primero al último, y aproximadamente unos siete cuerpos pasan el primer cuarto de milla en 24 segundos. El comando lo tiene Paomi Polis. En el segundo, Linda Carter, a un y medio, a medio cuerpo de Linda Carter. En el tercero, con Lorenzo Lescano, viene Filomena. En el cuarto, Cañonera Girl continúa avasallante en el último lugar, del primero al último, y aproximadamente unos ocho cuerpos. Es el Clásico Armada Nacional Bolivariana, temporada oficial 2023, con Paomi Polis con el comando. Filomena viene atacando por el lado interior. En el tercero, Linda Carter. En el cuarto, Cañonera Girl, del primero al cuarto, y aproximadamente dos cuerpos y medio. La media milla la pasan en 48 segundos clavados. Paomi Polis mantiene la delantera con Jonathan Aray. Ataque a Filomena con Lorenzo Lescano y Linda Carter. Afuera con Robert Capriles cuando entran en emocionante recta. Linda Carter por el lado exterior. Se le viene encima Filomena, que domina. Linda Carter afuera. Filomena adentro. Linda Carter, la triple coronada. Filomena por el lado interior. Filomena con Lorenzo Lescano. Afuera Linda Carter con Robert Capriles. En tremenda carrera Filomena. Linda Carter, aquí está la raya. ¡Sí! ¡Linda Carter! ¡Con Robert Capriles! En el segundo Filomena. En el tercero avasallante. En el cuarto Paomi Polis. En el quinto Cañonera Guerra. Señores, acabamos de presenciar, de vivir, de disfrutar una carrera electrizante, el Clásico Armada Nacional Bolivariana. Bien, se lleva la victoria de manera increíble la yegua Linda Carter, con una conducción sin duda alguna magistral del joven Robert Capriles. Vemos los parciales en pantalla de esta tercera del programa: 24-2 para los primeros 400 metros. Los 800 los pasaron en 48 exactos.